Muy buenos días, amigos y amigas. Hoy vamos a seguir con el mismo problema que teníamos. Se tienen seis esferas de colores en una bolsa. Dos rojas, un azul y tres verdes. Se extraen esferas al azar sin reposición. Determine la probabilidad de que la primera sea roja, las dos sean verdes, una sea verde y la otra roja. Bueno, entonces lo vamos a hacer por este segundo método. Entonces vamos a hacer el diagrama de árbol. Como se sustraen dos veces, ¿cierto? Se sacan dos pelotas. Entonces vamos a hacer el siguiente diagrama de árbol. Bueno, entonces tenemos rojas, azules y verdes, ¿cierto? Entonces, como vamos a hacerlo por este segundo método, entonces tenemos roja. Acá tenemos roja, tenemos otra roja, ¿cierto? Tenemos un azul, tenemos tres verdes, entonces colocamos aquí verde, ¿cierto? Otra verde y otra verde, como ustedes pueden observar ahí. Bueno, entonces, como al sustraer una bola y que esta sea roja, entonces vamos a mirar una cosa aquí. Estamos armando aquí nuestro diagrama de árbol. Segundo método, ¿cierto? Cuando ya hay demasiadas bolas en una urna, en una bolsa, ya este método toca resolverlo por el anterior, ¿sí? Bueno, entonces tenemos. Si sacamos una roja, ¿qué vamos a encontrar? Rojas, azules y verdes, ¿cierto? Entonces abrimos para la verde. Entonces hay tres bolas, ¿cierto? Hay cinco en total. Entonces una, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, roja, azul, verde, verde y verde. Bueno, si tuviéramos todo esto así y sacamos y en esa también salió otra roja, pues vamos a tener lo mismo, ¿cierto? Vamos a tener esta misma situación. Una roja, azul y tres verdes. Verde, verde y verde. Entonces, de una vez, a cada una de ellas le hacemos la rama. Bueno, ahí vamos. Bueno, ¿qué pasaría si hubiéramos sacado la azul? ¿Cierto? ¿Qué hubiera quedado? Dos rojas. Entonces, roja, roja y tres verdes. Entonces, ahí está. Roja, roja, verde, verde y verde. Bueno, volvemos a colocar acá esto. ¿Qué pasaría si hubiéramos sacado una verde? Entonces, esta misma situación nos sirve para estas tres últimas. Entonces, hubiéramos sacado, hubiera quedado aquí, en este caso sería roja, roja, azul. Y dos verdecitas, ¿cierto? Entonces ya nos hubiera quedado así en esta forma. Y esta también igual. Roja, roja, azul, verde y verde. Y ya vamos para el último. Roja, roja, azul y verde, verde. Bueno, ahora vamos a armar aquí el espacio muestral. Vamos a hacer con otro color. Bueno, entonces vamos a hacerla con negro, color negro. Entonces el espacio muestral de este evento
Sería rojo, rojo, ¿cierto? En la siguiente sería rojo con azul. O sea, que en la primera fuera, se hubiera sacado una roja y luego una azul. Sin reposición. Bueno, roja, verde. Bueno, ya vamos colocando roja, verde. Roja, verde. Roja, verde. Roja, roja. Roja, azul. Roja, verde. Roja, verde. Roja, verde. En la siguiente sería azul, roja. Azul, roja, ¿cierto? Luego otra vez azul, roja. Azul, verde. Azul, verde. Azul, verde. Verde, roja. Entonces aquí verde, roja, ¿cierto? Verde, roja de nuevo. Verde, azul. Verde, verde. Verde, verde. Luego seguimos acá, verde, roja. Verde, roja. Verde, azul. Verde, verde. Verde, verde. Luego seguimos, verde, roja. Verde, roja. Verde, azul. Verde, verde. Y por último, verde, verde. Bueno, ya tenemos aquí nuestro espacio muestral. Y entonces vamos a resolver las preguntas. Entonces dice la primera pregunta. Te la vamos a hacer ahora con esta. Dice, la primera esfera se arroja. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Probabilidad de que la primera esfera sea roja. Entonces miramos, vamos a hacerlo con este. Vamos a mirar cuáles son las que tienen la roja de primeras. Entonces la esfera roja sería esta. Ahí va una, dos, tres, cuatro, cinco, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya no hay más, ¿cierto? Entonces, utilizando la fórmula de probabilidad, que son casos favorables sobre casos posibles o casos totales, tenemos lo siguiente. Entonces, serían 10 sobre el total. Y ustedes ya saben que el total, si nos ponemos aquí a contar, serían 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Entonces quedaría 10 treintavos. Al simplificarlo, me quedaría un tercio. Y este un tercio, multiplicándolo por el 100%, eso nos da 100 sobre 3. Sea, 100% dividido entre 3. Y esa probabilidad, al hacer la división, ¿cierto? Daría 33,3%. Entonces la probabilidad de que la primera esfera sea roja es del 33,3%. Vamos a hacer la B de una vez. Las dos sean verdes. ¿Cuál es la probabilidad? Probabilidad de que las dos sean verdes. Entonces hacemos lo siguiente. Entonces casos favorables sobre casos posibles o casos totales. Y entonces vamos a tener lo siguiente. Vamos a hacerlo con otro color. Vamos a utilizar un color verdecito, ¿sí? Probabilidad de que los dos sean verdes. Entonces vamos a mirar donde diga verde, verde. Entonces observamos aquí
Entonces, donde me van a servir es estas dos últimas, ¿cierto? Entonces vamos a mirar. Verde, roja, verde, azul, verde, verde. Esta me sirve. Esta también. Que las dos sean verdes. Entonces, seguimos bajando. Verde y verde. Observamos que solamente hay cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Entonces sería. Entonces aquí vamos a colocar cuatro casos favorables y en total son 30, ¿cierto? Casos totales. 4. Ah, pero me faltó aquí. Espera a ver porque acá también hay. Acá también hay estudiantes. Bueno, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería 6 sobre 30. Entonces corregimos. 6 sobre 30. Entonces, esto es igual a simplificándolo, nos quedaría un quinto. Y este un quinto multiplicado por el 100% nos daría 100 dividido entre 5. Y 100 dividido entre 5 nos da 20. Entonces, quiere decir que la probabilidad de que ambas sean verdes es del 20%. Ahora la C. Bueno, la C la vamos a hacer con amarillo. Una sea verde y la otra roja. Bueno, entonces verde, roja, roja, verde, ¿cierto? Entonces probabilidad. Vamos a copiar. Probabilidad de que una sea verde y la otra roja. Bueno, entonces lo mismo, lo utilizamos la misma fórmula. Casos favorables sobre casos totales. Bueno, entonces vamos a mirar verde y la otra roja. Entonces, verde. Primero miremos verde, roja y después roja, verde. Entonces, verde, roja. Entonces empezamos a mirar. Verde, roja. Esta me sirve. Verde, roja. Verde, roja. Verde, roja. Verde, roja. Verde, roja. Y ahora roja, verde. Entonces, roja, verde, me sirve esta. Esta también. Esta otra. Roja, verde, me sirve esta. Esta también. Esta. Y ya no hay más, ¿cierto? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Entonces serían 12 sobre 30, que es el total. Entonces, simplificando me quedaría 2 quintos. ¿Cierto? Al simplificarlo me da 2 quintos. Y ese 2 quintos lo multiplicamos por el 100% para que me quede en porcentaje. Entonces, la probabilidad sería de 200 quintos. Y le colocamos el símbolo de porcentaje. Al hacer la división, me queda 200 dividido entre 5, me da 40. Entonces quedaría 40%. Bueno, entonces ya ustedes saben cuál era este otro método. Y las respuestas quedaron iguales como el método anterior que lo tenemos aquí atrás. Bueno, que la probabilidad de que la primera sea roja es del 33,3% y obtuvimos la misma respuesta, ¿cierto? La B, probabilidad de que los dos sean verdes, acá nos dio el 20% y aquí también nos dio el 20%. Y la C, acá dice la C, que una sea verde y la otra roja, es del 40% y también nos dio aquí el 40%. Quiere decir que nos quedó bien. Entonces nos vemos en el siguiente video. Chao, chao. Mi nombre es Rolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video.
Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas.